A partir de enero del 2010, todas las marcas e imágenes registradas como el borrego cimarrón, el escudo y el manchón de la UABC serán explotadas comercialmente por la Fundación UABC a fin de recaudar fondos para el programa de intercambio estudiantil y de compra de computadoras portátiles. El presidente de la Fundación de la UABC, Reginaldo Esquer, y el rector de la máxima casa de estudios, Gabriel Estrella Valenzuela, firmaron este convenio que tiene una vigencia de un año. Pues nos va a permitir pues obtener por las licencias y los derechos de uso de estas marcas para su explotación comercial, pues la posibilidad de obtener recursos que nos servirán para poder apoyar estos programas tan importantes que en Fundación pues estamos impulsando. Preponderantemente nuestras becas ALAS que permiten que estudiantes de escasos recursos y alto desempeño académico puedan realizar estudios de intercambio internacional en alguna universidad del mundo con los que la Universidad Autónoma de California tenga celebrados convenios de intercambio de estudiantes. Igualmente poder apoyar los programas de compra de laptops, igual para estudiantes de escasos recursos y alto desempeño académico. Y pues estamos muy contentos en Fundación, traemos el ánimo y el interés de hacer el mejor uso de esta confianza que la universidad nos está depositando, pues nos va a permitir pues obtener por las licencias y los derechos de uso de estas marcas para su explotación comercial, pues la posibilidad de obtener recursos que nos servirán para poder apoyar estos programas tan importantes que en Fundación pues estamos impulsando preponderantemente nuestras becas ALAS que permiten que estudiantes de escasos recursos y alto desempeño académico puedan realizar estudios de intercambio internacional en alguna universidad del mundo con los que la Universidad Autónoma de California tenga celebrados convenios de intercambio de estudiantes. Igualmente poder apoyar los programas de compra de laptops, igual para estudiantes de escasos recursos y alto desempeño académico. Estas marcas universitarias que en esta oportunidad se da la posibilidad de que se exploten comercialmente y que esos resultados de su utilización vayan a la Fundación UABC para el apoyo a los jóvenes. También creo que se refrenda la intención de la universidad de que aprendamos todos a trabajar en un marco de respeto a los derechos de los demás y de respeto a la normatividad, al marco legal que rige la utilización en este caso de productos como son las marcas. En la universidad tenemos una trayectoria de aprendizaje también propio con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que nos ha venido orientando en la manera en que los resultados de la investigación, por ejemplo, en la universidad deben de ser abordados y cómo las transferencias tecnológicas o las patentes de nuevos productos se puedan ir desarrollando y avanzando. También en este interés de que esos registros en su oportunidad puedan tener formas de explotación comercial o de cesión de derechos para igualmente compartir esas posibilidades. Entonces creo que se están logrando dos objetivos fundamentales, que son este de que a través de la cesión de los derechos a Fundación se logren ingresos para sus muy amables tareas. Yo no me cansaré de agradecerles su disposición de tiempo y de voluntad y de empeño para fortalecer estos programas de intercambio estudiantil internacional y de apoyo a los jóvenes con equipos de cómputo, aquellos que tienen dificultades económicas pero buen desempeño académico, como se ha dicho. Porque yo les quisiera transmitir que ayer estuve en una sesión de auscultación con estudiantes en una unidad académica y uno de ellos me lo dijo con mucha naturalidad y con mucho agradecimiento, que había disfrutado mucho de tener la posibilidad de un equipo de cómputo de los que ustedes nos han ayudado a conseguir y a otorgarles a los jóvenes, y que le había sido realmente útil y que estaba en esta disposición ahora también pues de buscar la manera de apoyar a otros y que pudieran tener esa posibilidad de equiparse y de tener elementos suficientes para seguir su trayectoria académica. Entonces se los transmito, les digo, porque realmente es
muy satisfactorio ver a los jóvenes en su agradecimiento, en su alegría de haber logrado su trayectoria académica organizadamente y con buenos elementos para poder salir adelante. Entonces...